Acá llega el gol. Un gran pase atrás. Miren cómo la deja pasar. Y después el golazo que mete Alvarado. Porque es una definición exquisita. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de un formato diferente, día de un formato que implementamos en el Sudamericano Sub-20 y les gustó bastante, así que yo vengo a proponer esta idea. ¿Por qué no, después de cada fecha de Copa Sudamericana, o mejor dicho, de cada día de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores, no hacemos un directo, puede ser también, en lugar de hacer este video, puede ser un directo en el que analizamos toda la fecha o todo lo que pasó el día anterior y así durante martes, miércoles, jueves y viernes? Porque los días miércoles analizaremos lo que pasó el martes, los días jueves analizaremos lo que pasó el miércoles y los días viernes lo que pasó el jueves. Si les parece, podemos hacer ese tipo de contenido, un directo en el que analizamos la fecha y después traemos un resumen acá a la pantalla, acá al canal, traemos un resumen de lo que fue ese directo. Así que quedan todos satisfechos, el que quiere directo está con los directos y el que no tiene el video resumido también. Y en este caso lo vamos a implementar con lo que fue la primera fase de la Copa Sudamericana del día de ayer, día martes, en este caso 7 de marzo. De 2023 arrancó la Copa Sudamericana, arrancó la primera fase, esta primera fase en la que se eliminan entre equipos de una misma nación, de un mismo país. Y bueno, ayer hubo bastantes batacazos, hubo dos goleadas incluso, resultados también ahí medios justinianos. Pero la verdad es que dejó lindas emociones la fecha de ayer y por eso la quiero analizar con ustedes. Si les parece, vamos a arrancar con el partido de Caracas contra Puerto Cabello. Partido que terminó 1-0 a favor de Puerto Cabello y terminó eliminando a Caracas. Una lástima, lo de Caracas viene haciendo flojas participaciones en las copas internacionales últimamente y la realidad es que ya lo de este momento, lo de este resultado y quedarse afuera encima en fase 1 te da a entender que está pasando por un flojo momento Caracas. Vamos a ver juntos lo que fue el partido. Ahí estamos viendo la formación de Caracas por un lado. Después tenés la formación de Academia Puerto Cabello también. La verdad es que también fue un partido con pocas jugadas, con poco análisis para hacer. Acá estamos viendo el gol que fue en el minuto 52, en el minuto 52/53 llega el gol de Luífer Hernández de la mano de Kevin de la Hoz, es quien asiste en este caso a Luífer Fernández y termina marcando el 1-0 de Puerto Cabello, que Puerto Cabello, que en el minuto 53, como les dije, marcaba el 1-0 y se terminaba quedando con la serie, un resultado justito. Con lo justo y lo necesario le alcanzó para ganar a Puerto Cabello y quedarse con esta serie 1-0. Ya saben que es a un partido, cambiaron como la fase del año pasado había sido de ida y vuelta. Bueno, en este caso la fase 1 es solo de ida, así que está bastante bueno eso también porque evita que sea tan larga la competición y no se extienda tanto la copa. Así que me pone contento esas nuevas reformas que estamos viendo en las copas internacionales. Perfecto, vamos con Tacuarí contra General Caballero. En este caso, General Caballero estaba haciendo su segunda participación y su segunda presentación en copas internacionales. El año pasado tuvo la primera, tuvo su debut. Y bueno, le tocó perder frente a Tacuarí por 3-2 en los 12 pasos, o mejor dicho 4-2, perdón, que 3-2. 4-2 terminó perdiendo por los 12 pasos, a través de los 12 pasos, ya saben que son los penales. Un partido con muchas emociones, este sí me gustó. En el minuto 26 llegó este gran gol de Oscar Ruiz, a través de una asistencia de Paredes. Y lo que quiero decir es que en el minuto 20 le expulsaron a Franco Costa, a General Caballero. Por lo tanto, estaba perdiendo 1-0 con un jugador menos en el minuto 27. Y en el minuto 41 iba a llegar un penal para Iván Valdés, que lo terminaba errando. O sea, tuvo la posibilidad de ponerse 2-0 tranquilamente y no lo pudo hacer. Y terminó errando el penal en el minuto 41. Y le iba a costar caro, la verdad, ese penal que termina errando, porque después le iba a dar vuelta al partido General Caballero. Acá estamos viendo el penal. Palo y afuera, mala fortuna, lo termina errando Iván Valdés. De todas maneras, el fútbol da revancha y la tuvo después, más adelante, Tacuarí en general, el equipo tuvo la revancha y pudo pasar por penales. Pero bueno, estamos viendo el comienzo del segundo tiempo. En el segundo tiempo, el comienzo tuvo a los 4 minutos de juego esta jugada que termina siendo un gol en contra de Gastón García, que le daba el empate en 1 con un jugador menos. Lo vuelvo a repetir, hago hincapié en esto porque un jugador menos es fundamental hoy en día
en un partido de 11 contra 11, 11 contra 10, estás con un jugador menos que se siente dentro de la cancha. Entonces, el gol en contra le daba vida a General Caballero y sintió el empujón y a la vez Tacuarí sintió la bofetada, porque venís de errar un penal, te empatan el partido con un jugador de más que tenés vos, y la verdad es que empezás a caer. Y en el minuto 68 iba a llegar el gol de Derlis Martínez, que bueno, lo vamos a estar viendo en pantalla ahora mismo. En el minuto 68 ahí está una gran definición cruzada, muy buena, muy justa. Asistencia de Guillermo Auche, una buena asistencia también, hay que decirlo, en el pase previo, pero después la buena definición de Derlis Martínez, que le daba el 2-1, o sea, lo estaba dando vuelta con un jugador menos. Una locura, la verdad, lo que estaba haciendo General Caballero en ese momento, y yo sentía que empezaba a forjar esa mística, o sea, ya su segunda participación en Copa, le da vuelta un partido con un jugador menos. Nada, sentía que se podía dar tranquilamente, pero ¿qué pasa? Minuto 84, cuando parecía que todo estaba cerrado y Tacuarí también estaba para abajo, bueno, llega hasta este gran gol en el área, básicamente, en el área chica, nunca te pueden cabecear así, pero bueno, lo terminó haciendo, en este caso, Marcelo Paredes, que terminó asistiendo en el primer gol y después es encargado de darle el empate que lo mandó a los 12 pasos, que lo mandó a los penales, que terminó ganando, como les dije después, 4-2 Tacuarí frente a General Caballero. Vamos a estar viendo los penales, por supuesto que también. Iba a arrancar pateando Roberto Ovelar para General Caballero, que había arrancado bien la tanda de penales, la verdad. Bueno, lo terminó metiendo Ovelar, Patrick Ferreira mete para Tacuarí, después Guillermo Auche hace lo mismo para General Caballero, Oscar Ruiz es el encargado de marcar de los 12 pasos también para Tacuarí, después quien erra es Edgar Benítez, Víctor Ayala se encarga de marcar el 3-2, después lo termina errando Tobias Castellano y dejó todo en manos de Marcelo Paredes. Marcelo Paredes asistió, marcó el segundo gol que le dio el empate y lo mandó a los penales, y encima el penal decisivo, el 4-2, que lo termina depositando en la siguiente fase a Tacuarí. Felicitaciones para los hinchas de Tacuarí también. Y ahora vamos a pasar al partido de River contra Peñarol. El que quiera conocer, mientras le vamos dando play, el que quiera conocer cómo fue el partido de Matías Arezzo, que fue el que marcó el hat-trick en este partido, que ya vamos a estar viendo enseguida el primer gol. El primer gol es muy lindo de Matías Arezzo. Acá estamos, mira, gira en su propio eje, media vuelta y a cobrar. Un golazo de Matías Arezzo. Me encantó este gol. Me animaría a decir que fue de los mejores del día de ayer de la fase 1 de la Copa Sudamericana. Hoy va a haber más fase 1 de la Copa Sudamericana y también vamos a tener, no sé qué fase es ya la de la Copa Libertadores, pero también vamos a tener partidos de Copa Libertadores, así que estén atentos al canal, que quizás hay resumen el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir con el partido de Peñarol. El Mancha que tenía que ganar y seguir extendiendo esta racha de buenos resultados frente a equipos de Uruguay en competencias internacionales. Después iba a llegar el segundo gol a través de los 12 pasos, esos 12 pasos que siempre hablamos, que fueron fundamentales ayer, por ejemplo, para Tacuarí. Bueno, tuvo acá un penal, por ejemplo, de la mano, de una mano justamente de un defensor de River Plate de Uruguay, y eso le terminó dando penal, que después iba a cambiar por gol Matías Arezzo. Matías Arezzo se iba a encargar de definir. Un dato que quería tirar, un facto que quería atinar, es que Peñarol eliminó a rivales de Uruguay en los últimos 6 mano a mano en torneos Conmebol. Y las 4 series más recientes son la de Danubio en 2004, Cerro Largo 2021, Nacional en 2021 también, y River Plate en 2023. Y acá estamos viendo ya el segundo gol de Matías Arezzo, que pide disculpas por su pasado en River Plate de Uruguay, que hace poco tiempo, hace creo que un año y monedas, podemos decir, pasó por River Plate de Uruguay. Ahora con 20 años está en Peñarol y en los últimos 5 partidos marcó 9 goles. Una locura, la verdad. Ahí estábamos viendo el gol de rebote, en este caso de Milans, Pedro Milans, que se encargaba de poner el 3-0. Y por último iba a llegar en el minuto 75, recién en el segundo tiempo, el cuarto gol de Matías Arezzo, que también tuvo un par de factos, pero eso los pueden ir a ver al canal secundario, que es de Sudamérica 2.0, que es donde subimos de Sud al Mundo, donde subimos las participaciones de los sudamericanos. Y bueno, tuvo su video el día de ayer. Así que acá estamos viendo en pantalla ya lo que fueron las últimas jugadas del primer tiempo. Y en el segundo tiempo
Esta jugada es increíble. El gol que se termina comiendo ahí. No sé, creo que no fue Arezzo. Creo que fue el compañero de la delantera de Arezzo. Pero bueno, en el minuto 75 recién iba a llegar el gol. Acá estamos viendo un offside de River Plate de Uruguay. Seguía 3-0. Y la jugada iba a llegar a través de un mano a mano que erra Matías Arezzo. Pero que después el rebote le termina quedando. Fíjense lo que son las cosas que cuando estás metido en cuando estás con suerte, cuando estás en estado de gracia, cuando estás con la suerte de tu lado, te pasan estas cosas. Definís, el arquero ataja muy bien, pero el rebote te queda a vos y después terminás definiendo tranquilo, nuevamente pidiendo disculpas. Hat-trick, ya es el segundo en 5 partidos que tiene. En los últimos 5 partidos marcó 2 hat-trick. Es una locura, la verdad, lo que está haciendo este chico y me pone muy contento por el presente que está teniendo el fútbol uruguayo también. Y dicho eso, vamos a pasar al partido de Audax Italiano frente a Universidad Católica. Acá tenemos uno de los batacazos, porque el último del fútbol chileno le ganó, mejor dicho, al primero del fútbol chileno también, Universidad Católica. El partido iba a arrancar con un gol de Sampedri. Sampedri, el goleador, el killer de este equipo, que ayer también sumó una racha muy buena, que la voy a decir en breves nada más, que la tengo en el celular. Pero bueno, el partido arrancaba con un gol de Sampedri en el minuto 16 de la mano de una asistencia de Franco Di Santo. Acá estamos viendo que no hay offside. Franco Di Santo no quiso tirar el centro, quiso patear al arco, pero bueno, el 9 es así, el goleador es así. Ahí lo vemos a Chelo Díaz pidiendo un posible offside. Pero lo importante es que le iba a durar poco la alegría, porque tan solo dos minutos después nada más, Matías Sepúlveda marcaba este golazo que es increíble dónde la puso. Miren dónde la puso, porque es espectacular. Esperen que voy a tirar la estadística. Fernando Sampedri es el primer jugador de Universidad Católica que anota un doblete en torneos Conmebol desde el propio Sampedri ante Inter de Porto Alegre en la Libertadores 2020. El argentino es el único en lograrlo con la Universidad Católica desde al menos 2014. O sea, fíjense lo que son las cosas, que el goleador que marca el segundo gol, encima pone el 2-1, es fundamental para Universidad Católica. Y otra de las cosas que quiero decir es que me parece que a Universidad Católica le queda grande todavía las competencias internacionales. Es increíble, pero siempre le pasa algo. Siempre se cae en los momentos claves. Siempre le está faltando ese toque final para poder competir en estas competiciones, tanto la Sudamericana como la Libertadores. En ninguna de las dos pudo hacer pie y eso es algo que se nota. Y acá estamos viendo el segundo gol, el gol del empate, en este caso de Gonzalo Sosa, después de una gran asistencia de Sepúlveda. Sepúlveda jugó un partidazo, hay que decirlo. Y bueno, Gonzalo Sosa en el minuto 56 marcaba el 2-2. Y no se quedó conforme con eso Audax, sino que fue en busca. Creyó en la heroica, creyó en que se podía dar vuelta y en que podían dejar afuera al mejor del fútbol chileno. Que bueno, que ayer quedó demostrado que se le puede ganar. Y Michael Fuentes en el minuto 58, dos minutos después nada más también. O sea, así como le pegó un bife cuando iba ganando 1-0 Universidad Católica, bueno, en este caso, dos minutos después, marca el 3-2, una excelente jugada del chico Gonzalo Ríos. Y después, gol de Michael Fuentes en el minuto 58 para marcar el 3-2 definitivo del partido y darle la clasificación a Audax a la siguiente fase. Me pone contento porque Audax es un equipo que veníamos acompañando ya hace mucho tiempo en la Copa Sudamericana y ha hecho dignos papeles con el equipo que tiene. Porque hay que decir que Audax es de los equipos que menos herramientas tiene en este tipo de competiciones. Sin embargo, lo viene haciendo bastante bien. Así que, bien por Audax, que pasó a la siguiente fase. Y ahora vamos con el último partido de la noche, que fue a las 11 de la noche, para ser más exactos. Liga de Quito, que le ganó 4-0 a Delfín y arrancó con este golazo. Tremendo, la verdad. Tremendo, exquisita la pegada. Se termina metiendo un poco de responsabilidad al arquero para mí. O sea, yo le aporto un poco de responsabilidad al arquero, porque me parece que no es tan esquinada. Pero teniendo en cuenta que llovía, teniendo en cuenta todos los condimentos que le dan a esa pegada de Lisandro Alzugaray, le vamos a decir que fue un golazo. Golazo de Lisandro Alzugaray, que marcó el 1-0 en el minuto 7. José Angulo iba a ser el encargado de marcar el 2-0 en el minuto 20 de juego, que acá lo estamos viendo. Rebote, le queda la pelota
pelota nuevamente al 9 y después un poco de responsabilidad del arquero nuevamente, que no pone la mano firme abajo. Pero bueno, gol de Angulo, gol de José Angulo en el minuto 20, que ya estaba 2-0 la serie, o sea, ya podemos decir que estaba liquidada en ese momento. También en la fase previa, ya en los trámites previos, veíamos como favorito a Liga de Quito, un equipo copero, un equipo que tiene experiencia y que tiene mejor plantel que Delfín. Pero bueno, saben que esto es fútbol y todo puede pasar, entonces hasta que no se dan las cosas, uno no puede decir nada. Y en este caso, José Angulo marcaba el 2-0 en el minuto 20 y lo sufrió bastante. Ojo con esto que voy a decir, pero Liga de Quito lo sufrió bastante hasta el minuto 78, que recién ahí llegó el 3-0, que ya te da la calma, porque no hay peor resultado que el 2-0. Te meten un gol y se te ponen en partido. Si no, fíjense lo que le pasó a Universidad Católica, que iba ganando 1-0. Se lo empataron, lo iba ganando 2-1 nuevamente y se lo dieron vuelta después. Entonces, hasta último minuto vos no podés saber qué va a pasar. En el minuto 78 iba a llegar el gol de Alexander Alvarado, este chico Alvarado que para mí merece la chance en la selección, como lo hemos dicho hace bastante tiempo cuando apenas empezaba a asomar. Merece una chance en la selección Alexander Alvarado. Y el gol fue un golazo porque es un centro atrás que la terminan dejando pasar, que es espectacular. Quiero que vean la jugada. Vamos a esperar a que llegue la jugada y cuando llegue la jugada la vamos a analizar. Pero es una jugada de laboratorio de Subeldía, del técnico, obviamente. Pero fíjense que lo que les decía, 2-0 y seguía sufriendo el Liga de Quito. Una jugada muy, muy peligrosa por parte de Delfín ahí, que tuvo que resolver en dos tiempos el delantero y en la segunda se trastabilló. Ayer fue un gran partido de Alvarado. Miren por la banda izquierda cómo llegaba a lo profundo, llegaba hasta el fondo, tiraba de centro atrás y generaba peligro para que los delanteros puedan definir. Y bueno, se está aproximando el gol. 4 minutos faltaban nada más para el gol en ese momento. 75, seguía insistiendo, seguía provocando jugadas. Y el gol llega acá después de... No, acá no, perdón, es en otra. Acá llega el gol. Un gran pase atrás, miren cómo la deja pasar y después el golazo que mete Alvarado, porque es una definición exquisita. No sé quién es el que la deja pasar, la verdad, no sé el nombre del jugador ahora mismo, pero es tremendo. Un golazo de Alexander Alvarado, que no se iba a quedar conforme con eso, sino que iban a ir en busca además Liga de Quito. Y en el minuto 92 iba a llegar el último gol del partido. Pero bueno, primero quedémonos con esto. Miren esta definición fuerte al techo del arco. Muy lindo gol de Alexander Alvarado. Marcaba el 3-0, que ya liquidaba la serie. Ya en estos momentos Delfín no podía hacer nada. Y Liga seguía insistiendo, seguía buscando. Y se notó la superioridad, la verdad, se notó la superioridad futbolística de un equipo con otro. Y el cuarto gol, bueno, no está en el resumen. Una lástima. Gol de Caicedo en contra, fue Luis Caicedo el encargado de marcarse el gol en contra en el minuto 92 y de esa manera 4-0 terminó la serie y terminó clasificando Liga de Quito. Hasta ahí con el resumen de la fase 1 de la Copa Sudamericana del día martes. Si quieren que mañana jueves hagamos un directo analizando lo que fue las fases de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que pase hoy, porque hoy tenemos buenos partidos. Hoy tenemos, por ejemplo, Blooming contra Atlético Palmaflor, Deportes Cobresal contra Palestino, Tolima frente a Junior, Emelec frente a Deportivo Cuenca, Universitario frente a Cienciano, también tenemos Guavirá contra Oriente Petrolero, Guaraní contra Ameliano. Bueno, hay muchos, pero muchos partidos para analizar, así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita. Y si tienen ganas de que hagamos resumen mañana analizando toda la fecha, ahí, en la caja de comentarios lo piden. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.